Hey, ¿qué tal, chavales? Estamos aquí en Minecraft una vez más. Esta vez os traigo un pequeño tutorial sobre la nueva intro que he hecho esta vez. Es un poquito larga, pero la verdad es que me ha quedado bastante bien. Y voy a explicar un par de cosas en detalle, sobre todo al final, que es lo importante. Lo que quiero explicar es cómo hacer aquella pancarta, que es la del título, y cómo se debe hacer, más o menos. Pero voy a empezar por los detalles simples. Bueno, para este tutorial, bueno, para este intro, voy a utilizar la última snapshot, creo que es la 34 o 38, no recuerdo. La dejaré en la descripción por si acaso. Que es la primera que salen murciélagos de estos. Que la verdad es que me hizo mucha gracia. Sobre todo cuando se cuelgan, la verdad es que quedan buenísimos. La cosa es que me dio una idea, así de hacer una intro en plan un poco lúgubre, así misteriosa. Y mira, al final la conseguí hacer y quedó genial. Para mi gusto, al menos. Es la primera intro que hago. Mira, ahí se ve un murciélago de estos colgados. La intro, la primera que he hecho, la verdad, no he hecho ninguna más. O sea, simplemente letras una vez, hice una foto para un perfil, pero bueno. Esta vez me lo curro un poquito más. He puesto un circuito de redstone, que es lo que explicaré luego. Y bueno, aquí podemos ver, bueno, el murciélago, una de las características de esta nueva snapshot. Y lo que entra también aquí, que son los cuadros. Esto también es importante porque es de decoración lo que he utilizado. Básicamente todo esto es decoración, la casa entera. Bien, podemos ver las macetas también. Y no sé si hay alguna cosa más. Creo que no. Bueno, se puede poner cualquier tipo de planta en las macetas. Esta es un árbol de selva, si no me recuerdo. Hay de selva. Sí, estas creo que aparecen por la selva, esas desde el desierto. Aquí se puede ver un cactus. Y bueno, las plantas, las típicas plantas. También se pueden poner setas, que creo que por aquí hay alguna. Por fuera. Sí. Bien. Y nada más. Esta parte, lo único que tiene de complicado es esta parte, la chimenea. Bueno, que aquí utilizando un... A ver, voy a buscar un pedernal, que sería un mechero. Se activa y bueno, queda el ambiente bastante bien. He tenido que tapar la chimenea con esta valla de aquí y esta valla de aquí, para que el fuego no se expanda y queme todo esto. Pero he tenido problemas. Voy a apagarlo porque ahora mismo no me hace falta. He tenido bastantes problemas porque al soltar murciélagos por aquí, al chocarse con el fuego quedaban ardiendo también y destrozaban todo. Bueno, aquí se puede ver que el fuego se expande. Es una pequeña putada, pero bueno. Bien, esta es la parte superior de la casa. Se accedería por aquí. Bueno, esto básicamente es decoración. La parte de aquí es la que he hecho porque es la que se ve. Y la de aquí he pasado de decorarla. Simplemente, mira, aquí hay hasta lana que he utilizado de soporte para hacer el techo. Y no hay nada más, ¿no? Es que escucha fuego, no sé si sigue por ahí o no. Pero bueno. Bien, pues esta parte ya está concluida. Que escucho fuego. Bueno, no pasa nada. Esta parte está concluida. Aquí abajo es donde empieza la intro, como se ha podido ver en la cama. Así como si estuviera despertando. Y unos cuantos murciélagos por aquí. El problema de los murciélagos en esta parte es que básicamente en las paredes se suelen chocar. Y si sacas algunos, a ver, se acaban muriendo. Mira, se ha quedado colgado allí. Bueno, ahora mismo parece que no se quieren chocar, ¿no? Bueno, en cuanto chocan con las paredes, a veces se hacen daño y mueren. Ese es el problema. Lo que más difícil de evitar es, ¿no? Ese es el problema. Bien, pues salimos por aquí, vemos la foto, ahí como si fuera un recordatorio de alguien importante. Bueno, se supone que es Steve, ¿no? Es el personaje principal, o sea, que sería yo en la serie. Porque básicamente no se puede poner otra cara ahí, ¿no? Bueno, si se cambia la textura y tal, sí. Pero hasta que no salga el pack entero, creo que no se puede hacer, no sé. Igualmente, yo no soy de crear cosas. Es la primera intro que he hecho y creo que ya ha quedado bastante bien. No he hecho ninguna. Y bueno, se puede ver que voy por aquí. Ahí se ve la casa más o menos. Desde arriba se puede ver una chimenea incluso que me curra, pero en verdad no, ni se ve en el vídeo. Pero bueno, es lo menos importante esto, esta parte. Y bien, aquí en la parte trasera hay lo que sería una especie de pequeño cementerio. Bueno, podemos ver amigos, como el Creeper, aquí medio muerto. Bueno, no tan mal amigo ese, la verdad, porque está ahí todo marginado. Y aquí más gente, ¿eh? O sea, esqueletos, zombies, los son las únicas cabezas que hay. Pero bueno. Y la importante es esta, ¿no? Esta es la que simbolizaría el personaje, ¿no? El yo. Bien, para hacer esta snapshot, bueno, esta intro,
hay unos factores básicos. La mano, que no se veía ni el recuadro, por lo tanto, si picamos F1, desaparece. Y se ve todo mejor, ¿no? Como de película. Pero para que quede aún más de película, dándole F8, hacemos que la cámara se mueva. Puede llegar a marear un poco, ¿eh? Pero hacemos que la cámara se mueva como filmando, ¿no? Es el efecto que he querido dar en la intro, así como de cine. Sin giros bruscos, la verdad, porque cuesta bastante manejar. ¡Ay! Que me subo por la red. Y bueno, aquí es la parte importante, ¿no? Vamos a quitar esta cámara y vamos a poner esto. Bien, aquí es la parte importante, ¿por qué? Bueno, esto es Sandstone, esto no puede correr bien. Porque la base está aquí, en esta tumba. En la intro, quería hacerlo de una forma que era básicamente tirar una de estas, una rosa aquí, ¡pla! Y ya está. Y mirar. Pero no lo he hecho. Porque, mira, demasiado lío he tenido, porque en esta parte con los murciélagos, como que era una putada, aunque los pusiera por allí, venían aquí, picaban la pressure plate, como puedes comprobar, y esto es lo que activa todo el mecanismo de redstone. Vale, pues los murciélagos venían y si no lo he repetido como 7 veces, 8, pues no lo he repetido ninguna. Y la verdad es que sí que lo he repetido varias veces, ¿eh? Bien, este es el mecanismo de redstone, pero vamos a ver qué hay por aquí. Bueno, cuando acciona el mecanismo, se ve toda esta parte de aquí, la pancarta que baja, que es simplemente arena. La arena, ya sabéis que en el momento que no haya ningún cuadrado, cae automáticamente porque tiene físicas, ¿no? Y aquí se puede ver las letras. Bueno, aquí detrás letras hechas con glowstone y con lápiz lazuli y bloques para que quede resaltada el cuadro, ¿no? Justo detrás de la lápiz lazuli, pues todo lleno de TNT, así a saco. Y aquí es donde acabaría el circuito de redstone. Ahora comprobaremos cómo se hace. Y es lo que voy a enseñar. Bien, lo que me ha gustado de la intro, por eso al final no lo he hecho con la rosa, es que justamente en esa intro que también estaba haciendo como pruebas, en parte, desde aquí, desde justo la tumba, se ve la pancarta perfectamente. Y lo bueno es que por esta parte de aquí se acaba viendo un rayo que cae de la misma tormenta. Y el rayo, bueno, hace efecto como si explosionara todo, ¿no? La pancarta, porque es que justo cuando cae el rayo explota. O sea, se activa lo que es el mecanismo. Vale. Para hacer un ambiente lúgubre, pues he tenido que hacer dos cosas. Como no tengo instalado el Tumania Items y no lo puedo instalar, no sé instalar el snapshot. Bueno, he utilizado los comandos, ¿no? Para utilizar el comando de noche, bueno, fácil. Ponemos timeset. Y podemos poner... 12.500, que no sé si funciona ahora, sí, o 12.500 o TimesNet, que sería más o menos así. Nike, no net. Ahí, colocamos así y se vuelve a poner 12.500. Vale, mientras que va bajando el sol, vamos haciendo lo típico, ¿no? Poniendo sus murcielaguitos por aquí y todo ese rollo. Que es para que quede bien. Vamos a poner un par. Se suelta por la casa, se suelta por otros sitios, pero bueno, lo de menos. Se sueltan por aquí y en verdad se llena más porque se van perdiendo mientras que llegas, preparas, haces los preparativos y todo. Vale. Otra cosa es importantísimo, la lluvia. La lluvia hace el efecto perfecto. Además, es que si la lluvia, el rayo no cae. Y el rayo es lo que ha hecho que la intro diga que... O sea, de decir yo que la intro es la perfecta. Vale, pues para la lluvia utilizamos otro comando, simplemente... Turret on fall. Don't fall, así. Y lluvia activada. Vale, pues este sería el escenario, por decirlo de alguna forma, de cómo se vería. Y como se puede comprobar, por allí sale luz y por allí sale luz. Está más iluminado por la glowstone. Precisamente cuando cae todo eso, la glowstone ilumina todo. Se ve perfectamente. Se pueden ver los rayos como caen. Justo allí había caído uno en la intro, pues mira, perfecto. Y en esta parte, pues vamos a hacer lo que es... Bueno, voy a explicar ya lo que es lo importante. Vamos a quitar esto y vamos a hacer que sea de día. ¡Ay! Para que sea de día simplemente tenemos que poner timeset 0 o timeset die, por ejemplo. Ahí ya está. Está en pacífico, porque los murciélagos, al no ser enemigos, parece ser que es como las ovejas y todo esto es ganado. Pues no pasa nada. Bien, importantísimo porque el circuito... Ahora que me pierdo... Viene desde aquí. Si yo quito esta arena... ¡Ay! No le voy a quitar todo. Podemos ver que aquí hay... ¿Caes o no caes? Vale.
Aquí hay un poco de Redstone, esto. No soy muy bueno con los circuitos, la verdad es que es el primero que he hecho, aparte de alguna puerta o así que haya hecho. Pero bueno, yo creo que me ha quedado bastante bien y voy a explicar un poco porque no sé si hay tutoriales o no de cómo hacer que se caiga. Imagino que sí, porque son bastante fáciles por lo que he visto y mucha gente hace intros de este tipo. Vale, pues este es el circuito del Redstone, que con repetidor de estos, para que dé potencia más que nada, acaba llegando lo que es hasta aquí. Bien, como podéis ver aquí hay un cuadro de arena. Ese cuadro de arena ya sabes más o menos lo que significa, ¿no? Voy a quitar un poco de aquí. Y quedaría justo aquí. Vale, pues el circuito que viene por aquí. Sigue por la izquierda. En este lado básicamente se va desde la puerta para que la arena pueda caer y no se corte el circuito. Y aquí hace una cosa importante. Aquí falta uno porque no lo quería activar. Pero aquí hace una cosa importante, que es una bifurcación. Vale, la bifurcación se puede ver por aquí. Bueno, sigue por este lado. Sería el circuito general. Y la bifurcación, bueno, la hace aquí, ¿no? Entre ahí y aquí. Esta parte solo controla un cacho de aquí. Controla las primeras y las siguientes, las otras. Vale, esta parte, que se bifurca para la izquierda, es la que luego sale por la zona esta. Y la que llega aquí. Simplemente dando un rodeo, vuelve para aquí y conecta aquí esto. ¿Vale? Voy a quitar lo que es esto. Y voy a poner una de esto para que se vea luego el circuito cómo funciona. Y aquí pondré, por ejemplo, pues un bloque de diamante, por ejemplo, de oro, que se ve bastante. Así. Simplemente poner un bloque de oro como de conexión, ¿no? Y para ver la prueba, si funciona el bloque, si funciona el bloque tendrá que elevarse a una altura, como si fuera un ascensor, ¿vale? Y aquí se tendrá que poner lo que es una redstone, hay una antorcha de redstone aquí, ¿vale? Esto básicamente lo que haga es que cuando el mecanismo se active, el pistón este empujará a este se activará por la antorcha de redstone que tiene al lado y empujará a este arriba. En el caso de la dinamita, pues lo que hará es que activa el pistón, la dinamita viene hasta este lado, se activará la dinamita por esta antorcha y explotará. Y al explotar, pues explota en cadena, ¿no? Explota uno, explota el otro, luego otro, así. Vale. Y para hacer que... No sé si me estaré explicando bien o no, porque claro, es un poco complicado, es bastante lioso por todo lo que hay aquí, de entregado, pero bueno. Lo haré luego en pequeñas miniaturas. Vale, esta parte es la de arena. Se puede ver por allí. ¿Qué tiene esto especial? Bueno, esto de especial tiene que... Uno, tiene que estar activado, porque si no los pistones, como que... Si desactivamos un pistón, se cae la arena, porque no se mantendría. Entonces, ¿cuál es el problema? ¿Cómo de activar una parte para que aquella zona allí se eleve, el pistón? Y desactivar esta al mismo tiempo. Muy fácil. Pues haciendo lo que sería, pues... ¿Cómo te explicaría? Hay una cosa que hay. Es que he visto en sitios que pone una antorcha aquí y otra aquí. Y esta está apagada y está encendida. Y luego hace como un repetidor. Y esta se enciende y esta se apaga, ¿no? Pues yo no sabía hacer eso. No sé muy bien cómo se hace. Por lo tanto, he pensado en la solución más sencilla. Quitar antorchas. Si quito la antorcha, bueno, aquí se puede ver, ¿no? Un repetidor que también sirve para activar el pistón y la antorcha. ¿Qué pasa si activamos el pistón? La antorcha se mueve, por lo tanto se desliza del bloque y se desactiva. Pero el pistón sigue en contacto con esto. Vale, al desactivar la antorcha, pues como no tiene corriente, por decirlo así, esta parte de aquí se desactiva. ¿Sabéis? ¿Sabéis lo que quiero decir? ¿No? Más o menos. Bueno, aquí se puede ver en los demás sitios. Aquí hay otra porque no llegaba hasta aquí tanta electricidad. Y aquí hay otra, simplemente con tres me ha servido bastante. Pues vamos a hacer la prueba aquí arriba, para que quede más claro, más que nada. Ay, me cuesta salir. Vale, tenemos esto, me falta redstone. Voy a coger la de aquí ya. Ahí. Pues vamos a hacer la prueba. Si ponemos esto aquí y la antorcha, vemos que este se eleva, ¿no? Vale, pues para que no se eleve, para que se quede quieto, necesito un repetidor. Si no, no sale.
¿No lo coges? Ahora. Ponemos el repeater justo detrás. Y con el mismo mecanismo de redstone, en este caso podemos hacerlo como queramos. Lo voy a poner por aquí para que se vea. Al colocar energía por esta parte del redstone, se activa este pistón, empuja la antorcha, por lo tanto la quita, y desactiva el mecanismo, así que este pistón baja. Esto lo que haría es que se desactiva el pistón, a quitar el flujo, y ya está. Yo creo que es bastante sencillo, no... Aunque lo haya explicado un poco mal, la verdad, yo creo que se puede pillar bastante fácil en esa dinámica. Bien, la otra parte ya lo he explicado. Bueno, vamos a hacer la prueba, ¿no? Vamos a activar esto. Voy a ver si he colocado la antorcha, ahora no lo recuerdo. Sí, la he colocado. Vale, pues vamos a hacer la pequeña prueba. Sí, voy a coger dinamita, la voy a colocar. Venga, vamos a hacer que estalle. Que es lo suyo. Vamos a poner esto así. Y vamos a ello. Vale. En el vídeo, pues vengo aquí, pa, me pongo delante. Y al mirar justo allí, pues doy un paso. Se activa, cuenta unos cuantos segundos y plas. Vale, esta vez me falta una cosa. Vale, se ha caído la arena, no se ha podido ver. Me ha dado un poco de lag ahora, antes en el vídeo, ¿no? No sé por qué. Bueno, no he podido ver cómo, no se ha podido ver cómo ha caído la arena, porque pensaba que me había dejado un cacho sin activar de redstone. Pero bueno. Bien, aquí se puede ver todo. Como que esta sería la franja donde cae la arena. O sea, si colocamos sandstone de esta. Y la colocamos, por ejemplo, así. Pues se acaba perdiendo. O sea que es una tontería. Vale, otra cosa importante que he estado viendo es que quería hacer un mecanismo de redstone por aquí abajo, pero por aquí no se puede poner nada. No se puede poner, simplemente no deja, es un límite, no sé. Por lo tanto, vamos a hacer ahora un poquito en miniatura esto. Vamos a utilizar alguna cosilla así como oro, por ejemplo, que ya está bien, ¿eh? Y vamos a hacer, pues no sé, algo sencillo. Ahí vamos a hacer una A y una A, que es lo típico, ¿no? Que se pone en el juego cuando te pasas el juego y te salen los créditos. Una aquí. Un segundito, que esto se hace rápido, pero. Pero se tarda igualmente, un poco. Vale. Otra. Por aquí. Bueno, yo suelo poner otras cosas, ¿no? No pongo solo A. Cuando me lo paso y me gusta que la marca se quede, se pongo mis iniciales. Supongo que eso lo hará cualquiera. Pero solo para dejar tres letras es una mierda. Vale, pues delante de la A, no habrá que poner nada. Y por aquí, cortar todo esto. Siempre corto uno más, por si acaso, para que no se vean por los laterales. Pero bueno. Vaciamos lo que sería toda la capa en general de esto. Uno más, hasta aquí. Incluso Bedrock. Incluso la bedrock, pero no la voy a quitar de momento porque voy a tener que pasear un poco. Voy a quitar incluso un poco más por aquí y quitaremos unas cuantas por aquí. A ver, esto es un poco lioso. Vale, esto es en general, o sea, la forma básica, ¿no? Para hacer un título de pancarta que vaya cayendo. A ver, con tanta tierra. Vale, bueno, esto hay que quitarlo. Este fuera. Bueno, tendría que quitar incluso más. A ver. Cuanto más espacio mejor, pero tampoco hay que perder tanto tiempo. Porque es simplemente para un intro que va a durar 15, 20, 30 segundos. En mi caso la mía es bastante larga, dura 46 segundos. Pero bueno. Vale, vamos a poner los pistones aquí. Por eso no quería quitar este. Y vamos a ponerlos a toda la fila. Hasta aquí, más o menos, llega. Sí. Voy a quitar más. Es que quiero que quede cuadrado, porque soy bastante... ¿cómo se llama?
magnético, ¿no? Ahí. Voy a poner un par de antorchas porque si no, a lo mejor no veis. Aquí están. Y una por aquí. Y ya está. Así hay iluminación y así podéis ver. Vale, pues para que se activen los pistones es importante. A ver si con redstone. A ver, redstone, digo. Con redstone se activan. Que no lo sé, la verdad. Vamos a probar. Sí, se activan. Bueno, se activan, pero no pasa nada. Yo he utilizado repetidores, pero se puede utilizar tanto repetidores o redstone. Voy a colocar. ¡Ay! Me he quitado el resto. Esto aquí. Y bueno. Se pueden utilizar repetidores básicamente para que. Para que tarde un poquito más en detonar, ¿no? O tarde un ratito en volver. En nuestro caso, pues. Para que no caiga directamente, pues podemos ponerlos a. A 3 o 4 ticks. Que sería unos 3 segundos, quizás, de retraso. Pues si lo ponemos a 3 ticks. Es eso, o sea, 3 segundos de retraso o así. Lo que tardaría una dinamita en explotar. Vale, en mi caso no lo he puesto con retraso porque lo que quería poner con retraso son la TNT. Que quería que explotara más tarde. Y simplemente le he puesto 3 a 3 ticks juntos. Que estos serían pues... Sí, 3 segundos. Cada uno es un segundo de retraso. Sí. Estos serían 3 segundos de retraso, esto sería uno solo. Suficiente como para poner la cámara bien. Más 3 segundos más que dura la TNT, pues son 6 segundos de retraso desde que cae lo que es la arena, ¿no? Vale. Vamos a activar el circuito con redstone por aquí. Y por aquí vamos a hacer un alargo. Que esto lo podemos poner, pues... Donde queramos, en verdad. Vamos a hacerlo un poco más largo. A ver. Y desde aquí, pues a salir para arriba. Podemos dejarlo donde queramos, ¿vale? Yo lo voy a dejar aquí mismo. Vale. Voy a poner que sea de día de nuevo. Para que se vea bien. Vale, pues ahora mismo. Lo que habría que hacer es. Dale energía de alguna forma. Si le damos energía, solo uno funciona, vale. Pues vamos a hacer la cosa esta. Como solo uno funciona, hay que llevar la energía para ese lado. A ver. Claro, es que hay que darle más energía por este lado. Así que si ponemos un repetidor por aquí, la energía llega hasta más allí, más al fondo. Y podemos poner otro por aquí. Sacando una línea de corriente y volviendo a poner en este lado. Vale, ya tenemos todo eso activado. Esto durante lo largo que sea la palabra que queremos poner. En estos casos, pues mira, es así. Solo tenemos que poner uno más y ya está, que alimente. El tema de los pistones que se activan para quitar la antorcha, no hace falta. No hace falta, a no ser que se quiera hacer lo que he hecho yo, que está ahí el título. De poner dinamita por ahí atrás y tener que activarse de alguna forma. Eso solo hace falta si se hace el título como yo, porque esto se tiene que desactivar, pero esta parte de aquí se tiene que activar. En este caso, el tutorial básico para que se active solo esta parte. Más adelante, si eso, volveré a hacer un tutorial sobre cómo he hecho yo el título. Por si queda alguna duda para alguien o le interesa también que el título explote, no sé. Eso depende ya de cada uno. Hay algunos que simplemente... Le ponen eso y ya está. Vale, pues vale. Desactivamos esto. ¿Por qué no se ha desactivado? Esto se ha bugueado. Esto se ha bugueado. Porque no tiene energía por ningún lado, pero bueno. A ver. Oye, ¿y este pedazo de bug? Vamos, que yo sepa, no tendré que funcionar así. Pero bueno. Quitando ese.
Quitando esto se quitan todos, vale. Ahora, joder, pues se había bugueado justo aquí, mira. Vamos a probar de nuevo. Se activan todos. Y se quedan activados. Pues no debería, ¿eh? No debería quedarse. Pues no debería quedarse activado. Y es raro. Vamos a hacer una línea más por aquí, a ver. Vale, se activan todos. Ya se desactivan. Vale, ahora sí. Ahora sí que está bien. Es que era lógico que no... O sea, si no hay corriente, ¿cómo puedes activarte? Vale, cuando están activados todos... Bueno, lo hace con redstone. Y aquí pondré, por ejemplo, una palanca. Se puede hacer con palanca, se puede hacer con una pressure plate, se puede hacer con una antorcha, como queráis. Mira, sí, mejor una pressure plate. Que la palanca, como que creo que el hecho de darle a la palanca, como... Uno, quita la vista de las letras para tener que apretarla. Y dos, queda un poco fea la palanca que se mueva ahí. Por tanto, simplemente enfoca las letras, pisar la pressure plate, que se active y se desactive, pues ya está. Bien. Vale, la pressure plate ya veis, ¿no? Si se activa... Y te vas, se desactiva. En este caso vamos a poner una palanca. Pero yo preferiría hacerla de esa forma, ¿eh? De compressor plate. De hecho es como yo lo he hecho. Bien. Una vez que activemos la palanca, habrá que poner aquí... Uy, me caigo. Arena. Todo lleno de sandstone o gravilla. Una de las dos, lo que se prefiera. Yo creo que la arena, al ser un amarillo así, más... un color mejor, ¿no? Más bonito. Vale, vale. Que me voy. Uno por aquí. Y tapando, pues, lo que sería al menos una altura más de lo que ocupan las letras. Vamos, que no quiero hacer muy largo el tutorial tampoco. Que es un vídeo básicamente informativo, pero bueno. Venga. Espero que quede claro, porque no sé cómo me estoy explicando bien o no, pero bueno. El que tenga alguna pregunta me lo puede dejar en comentarios luego. O puede decirme cualquier cosa. No sé. Intentaré aclararlo o hacer algún que se vea mejor. O incluso puede buscar más formas de hacerlo por YouTube, que seguro que hay más tutoriales de gente que haya hecho lo mismo. Bien. Yo elegí este porque la pancata es uno bastante básico. Queda bien. Y la verdad es que está bastante utilizado este. Se ven bastantes canales como lo hacen. Y bueno. Vale, pues una vez que activamos la palanca, se desactivan las pressure plate y cae. ¿Cuál es el fallo? ¿Qué ha pasado? Bueno. ¿Por qué no se han caído? Porque no he quitado la de aquí. Vamos a hacer una cosa. Ahora no me dejará activarla seguramente. Pero bueno. Sí. Quitando la parte esta de aquí. Que es la que tenía que haber quitado antes de poner la arena. Pues se activan las pressure plate. Ahí, los pistones. Y cuando se desactiven, pues la arena cae directamente. Bien. Como ha sido un pequeño fallo, bueno, tampoco ha sido tanto. Se os ha perdido una fila. Vamos a probar otra vez. Y listo. No hay más. Así quedaría esta parte. Se verían las letras. Se podría poner la palanca donde quisieras. O incluso una pressure plate, ya digo. No tiene por qué. Incluso se puede poner una pressure plate que active una palanca, imagino, no sé. A ver. Sí. Se puede poner o algo, no sé. Esto ya cada uno lo puede hacer a su estilo. Puede investigar, inventarse lo que quiera. Yo en mi caso lo he hecho así, detonando. Dejando una activada y la otra desactivada. Y simplemente hacer un 0-1 o un 1-0, por ejemplo. ¿Sabes? Que sería activado, abierto, cerrado, abierto, no sé. Cosas así. Y ya está.
O sea, yo creo que ya me ha quedado bastante bien la intro a mí. He tardado lo suyo, la verdad, porque sobre todo los murciélagos me estaban jodiendo al pisar esta Press Play, que era la que activaba todo. Pero ha quedado bastante bien, así que yo os animo a que vayáis haciendo vuestras intros. Yo en mi caso la he hecho en Minecraft, aunque suba muchas más cosas en el canal. Porque yo creo que al menos Minecraft es, da muchas posibilidades. Y sobre todo la... Vaya agujeraco que ha dejado. Sobre todo porque Minecraft da muchas posibilidades y la personalización es increíble. O sea, lo puedes hacer como quieras. Incluso lo había hecho con un pack de textura mejor, que era un Silent Hill. Se ve todo como mucho más misterioso, más tenue. Pero no podía hacerlo porque al tener la snapshot habían cosas que se bugueaban, como los cuadros y cosas de estas. Oye, ¿por qué no salta el baño? Como los cuadros y no se podía hacer. Pero es una lástima porque estaba quedando bastante bien. Y bueno, hasta aquí el tutorial. Espero que vaya sirviendo un poco. Que si tenéis alguna duda me la comentéis. Que investiguéis incluso. O sea, antes de incluso de comentar podéis investigar otros tutoriales así similares. Que seguramente os darán otras ideas y no creo que nadie lo haga igual. O sea, hay muchas formas de hacer una simple cosa. Y bueno, lo dicho, que vayáis haciendo vosotros vuestras ideas, probando, que siempre hay que probar las cosas. Y hasta que os salga algo que os guste y mira, podéis tener una intro que sea personalizada, hecha por vosotros y que estéis conformes con ella, que os guste y que gustan los temas también. Así que nada, chicos, aquí me despido. Hasta el siguiente vídeo. Chao.